dos, tres cosas. Hola. Bueno, lo cogió despistado. Sí, señor, como siempre. Los compañeros. Mira, hoy día 4, ¿no, compañero? Sí, señor. Ya cada vez lo estamos haciendo, estamos acercándolo más. Y más viejo. Y menos romería. Ya queda nada más sino unas 4, 5 romerías o algo así queda ya. Sí, la entidad son 6. Y algunas que saldrá siempre, si es que se hace. Señores, hoy nos toca a nosotros repartir, no hostia, ¿no? El pastel, el pastel. Tenemos la romería de Agüime y la del Castillo Romerá también, sí. San Miguel y el Rosario. Hoy felicitamos también a toda la Francisca y Francisco. Mi madre también, que era Francisca, para descanse, también la felicitamos a donde esté. Aunque esté fuera de aquí, no se puede olvidar nunca a una madre. Así que la felicito, que estará a lo mejor por aquí mirándome a mí, el cabrón este aquí. Sí, ¿qué le diría eso? Vamos a presentar a los compañeros hoy a la mano izquierda. Buenas tardes, amigos. Servando, Servando. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Agustín, ¿te acuerdas que en la romería de San de Rosario? Sí. Digo, coño, deja usted hablar a ese hombre un poco para que no se... Sí. Falta alguien que presentar. ¿Se lo dijeron? Falta alguien que presentar. Ah, yo si era yo, no sé qué. Yo pensarlo, No, lo que pasa es que tenía una llaguilla en la garganta, en la faringe, pero se la quitaba ya, ¿verdad? Sí. Ya, yo lo que sí voy a decir es esto, Yo voy a lanzar un lanza a los compañeros, ya que aunque yo y Agustín somos viejos ya en esto, grabando, los dos que se incorporaron hace, ya lleva un montón de años también, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez, uno me dijo, dice, ya, si tú empezaste el otro día, y me estuve callado, digo, bueno, es lo mismo, ya, cada uno ya piensa lo que piense, porque yo estoy desde los 80. Me acuerdo yo que antes no había cámara de vídeo, como hoy. Antes era un vídeo que yo me llevaba, un tenis, me lo llevaba, y la cámara aquí que va a enchufar era Itache, al portátil, que yo sacaba del portátil, que era un vídeo y grabando. Y la verdad que yo es que cuando me dijo eso, digo, bueno, hasta ahí hemos llegado. Pero no lo voy a dejar. Pero no de los compañeros. No. Un señor que yo me acuerdo antiguamente, yo hacía bodas. Yo ahí tengo ahí una barbaridad de bodas hechas. Y la verdad que después empezó los estudios fotográficos, vieron ya y después ya, en esa época yo me acuerdo hacer la boda. Y llegaba, tenía que pedirle permiso al cura, enchufar el foco, no como hoy, que hasta las cámaras ya tiene ya el foco, pero antes tenía que ir con el foco, con un cable grandísimo, llegaba hasta la punta fuera de la iglesia. Señores, que vamos, que tú dices, del cambio de aquel tiempo a este, ahí vamos, una barbaridad. Y tenías problemas, y tú tenías problemas antiguamente. Grabar cualquier boda, cualquier comunión, cualquier bautizo. No había problema. Excepto un sitio nomás. ¿Y por qué ahora tanta pega que solamente puede transformar? Eso. No, antes podía entrar. Yo era el único que estaba haciendo eso porque no había los fotógrafos. En los 80, no, cuando empezaron ellos, casi es de los 90 para arriba. De los años 90, pero ya bastante para arriba. Y empezaron ellos a cogerlo. Yo el único que le tenía tirria bastante a don Teodoro, que hacía las misas y las bodas abajo en San Juan, y cuando estabas tú grabando, sin darte cuenta pegaba a grabar, y cuando él quieto allí, así, mira, así quieto, así. Y o cuando terminó, usted seguía, La verdad que vamos, es un caso que... Don Teodoro, no me digas nada, porque ese cura me acordaré siempre. Y ahí fue donde yo, fue el declive mío hacia la religión. Que yo trajese el día 15 de agosto, trajésemos a mi padre para descanse, para que le dijera una misa. ¿Y sabe lo que dijo don Teodoro?
porque dice que como él no pertenecía a esa iglesia, no le decía sino un responso. Digo, a mí me da lo mismo, un responso, cuando un responso se va a la tierra, pero al hincho. Pero desde ahí es cuando yo dejé verdaderamente de creer, no religión, sino los curas. Pero no, a cada uno a lo mejor tiene otro... a ver, era un cura viejísimo también. Sí, ¿no? pero era viejo, porque se estaba reduciendo. También, ¿me entiendes? Pero Gonzalo, es que es triste a hoy en día. Que lo que está diciendo mi hermano me duele. Sí, me duele. Pero también es duele que tú también, un familiar tuyo, vaya una comunión, un bautizo, una boda, y no puedas tú grabarlo porque hay un señor... que es que está autorizado en la iglesia. Hombre, eso son ya los... lo que sueltan por allí. Lo que es, eso. Lo que sueltan. Pero sí, lo que quiero lanzar, un lanza a los compañeros que hacemos, una romería o cualquier cosa que hagamos, oye, que los cuesta, ¿eh? Vamos al sitio que hay que ir tempranito para poder aparcar los coches, después luego grabarla, terminar grabar a las 11 o algo, llegar a la casa... desmontar todo lo que es las tarjetas y después empezar, algunos pues, le da tiempo y pega a montarlo y ya está subido a lo mejor al día siguiente. O sea que es un bastante mérito lo que estamos haciendo nosotros, por eso le estamos diciendo de que es honrable de que nosotros, por lo menos nosotros que sabemos ya cuando subimos todo el material, que los honra de tener los canales que tenemos, más la televisión, que la tenemos que, como ayuda a nosotros también, ¿no? Efectivamente. Si usted quiere decir algo... Sí. No, hombre, yo lo que quiero decir, que una vez me dio a mí precisamente un fotógrafo, dice, aquí vienen los entrometidos. Ah. Claro, somos los entrometidos porque le hemos quitado el pastel. Porque antes ellos iban a boda y te cobramos una boda 600 o 700 euros por una boda. Uh-huh. Y tú se la hacías a lo mejor por 200 euros y ellos ganaban el dinero que querían, ¿eh? Ganaban el dinero que querían, pedían lo que querían. Sí. Y ellos, claro, desde que empezaron a aparecer, uno por aquí, otro por allí, otro por arriba, otro por abajo, haciéndole fotos, haciéndole grabaciones que no salían perfectas como la de ellos, pero se veía. ¿Me entiendes? Pero que, no es eso, sino es del tiempo que nosotros teníamos ante internet. Nosotros antes, el YouTube que estuvo aquí en Europa no hace tampoco tantos años. Y nosotros teníamos la línea que teníamos antes de Telefónica, que era la única que teníamos, era hasta 5 megas. Sí, ¿qué pasó? 5 megas para subir, que tenía que dejar el ordenador en marcha y a la larga. Yo me acuerdo el primer ordenador que tuve yo, que no había ninguno, no había ordenadores que pudiera poner los nombres a las películas, que era un MX2, que lo compré en Orbi en Triana, y después era el único que había, era un file, que, ¿sabes el disco duro que tenía? Era una tarjeta, la tarjetilla esa, el disquete este que tenía 2 megas que tenía, solamente podía guardar lo que es los nombres, lo digitalizaba, eso es lo mejor que tenía. Ya después vino la Amiga 500, después luego vino la Amiga 2000, y fíjate dónde hemos estado ya, que ya hay ordenadores y ya no hace falta ni mezcladores, que es la época mía, que yo todavía tengo el mezclador, los dos monitores pequeñitos de 7 pulgadas, lo que era antes, y ahora lo que es ahora. Y lo que te quiero decir, Gonzalo, y perdona que va a entrar, es que quien dijo eso de... lo que tú antes de decir. No, ¿te acuerdas que...? Que aquel dice que... Sí. Bien. No, te lo dije una vez a ti cuando tú lo trajiste a la persona esa del Valle, para abajo. Era un fotógrafo. ¿Te acuerdas que trajiste del Valle? Ah. No digo el nombre ni nada. No. Me dice, si tú empezaste allá, digo, ¿será posible? Empecemos ayer y te aseguro que él... es mucho más tronco. Sí. No hay que decirle nada, pero... No, pero se lo digo yo. Que a veces te duele, ya, bueno, es mejor... Mire, vamos a hablar de la romería. Vamos a empezar con música. Ponemos un poquito de música para tomar agua, porque hemos estado hablando. Mira, coloca un poquito lo que es la romería de música, traje yo.
lo que es que yo agradezco a varios municipios que suele traer, como Agüime, Ingenio, también Guía, que trae grupos extranjeros, o sea, como el mismo grupo este que era Mallorquín. Oye, que vemos unos cambios de tradiciones diferentes a la nuestra. Ya lo nuestro ya se está viendo, pero entonces hay que ir intentando hacer intercambio, que si no los ayuntamientos, los gobiernos que de Canarias que tenemos, oye, que puede decir, oye, habla un poquito, mira, te vamos a mandar un grupo de tal sitio y a ver si tú los mandas a otro. Y me gustaría que el ayuntamiento de Telde intentara buscar algún grupito en la romería ¿De San Juan? No, la de... ¿San Francisco? No, la que ahora la que queda, que seguro que hará una romería, la de San Gregorio. Ah, la de San Gregorio. Ah, verdad que es ahora en noviembre, ¿no? Sí. Sí. El 17, pues será mucho antes, pero sí. A ver si trae algún grupito fuera, que son muy bonitos. Y si no lo ve, que lo hemos visto nosotros, 4 o 5 grupos vino de Tenerife en la romería de Guía. ¿Por qué? Porque era temprano, o sea, le da tiempo. Que eso es lo que tenía que haber hecho aquí muchos de los municipios. Hacerla al mediodía, le deja las carretas al mismo tiempo, un asadero o lo que sea, lo aparca a cualquier sitio por ahí. Mm. Ellos pueden comer, oye, se disfruta entre familia y todo eso, que trae su carreta. O las asociaciones de vecinos, porque puede invitar a un montón de asociaciones de vecinos de varios barrios que tiene Telde. Oye, trae usted la carreta, trae usted el asadero, le damos el extintor, todo preparado, y ustedes pueden ir en tal zona a hacer sus asaderos, que es lo bonito. Yo si me lo permite, diría que para San Gregorio, a ver si la nueva corporación se justifica y traen, como estamos hablando, grupo de Tenerife, grupo de Lanzarote. Eso. Grupo de Fuerteventura, señores, los grupos de aquí, que los hay muy buenos aquí. A ver si levantamos la fiesta de San Gregorio y la romería de San Gregorio, la volvemos a ver, no es la ofrenda, no. Una romería. San Gregorio ha sido un pasacalle. Oh, exacto. Sí. Una ofrenda. San Gregorio ha sido últimamente... Un pasacalle que como suele del número uno. Como abajo. Suelo decir yo, una mierda. Digo, es verdad. Pero habla bonito. Pero lo que te quiero decir es, eso es una ofrenda lo que hacen. Tanto de flores como algunas frutitas y nada más. A ver si este año la nueva corporación se anima y pegan a hacer otra vez la romería de San Gregorio. Sí. Para levantar a esta ciudad, no a este pueblo, a esta ciudad, que se lo merece, y tenerla a la misma altura que está Güime, que está Ingenio, que está Garda, que está Guía. Señores, lo merecemos. Y espero que se vayan poniendo un poco las pilas y saquen este pueblo de este atolladero como estamos. Porque no es digno de la fiesta de San Juan. Caiga, o eran 5 o eran 7 carretas. No lo recuerdo, ahora mismo. ¿La de San Juan? Sí, creo que eran 5. Pero el año pasado. El año pasado, por este año no ha sido. 7 parece que era o algo así. Sí, de 5 a 7 era. Por favor, nos merecemos una gran... romería. Exactamente. Entonces, no quiero estar criticando porque no vamos a seguir tirando piedras al agua y el agua está ahí. Es que normalmente son 20 y pico que hay en todos los municipios, siempre hay 20 y pico, 30, 30 y pico. Aquí no hace falta eso, sino 15 carretas, tantas asociaciones de vecinos. Y si ve que se une un montón, una carreta para dos asociaciones de vecinos, oye, que participe, que ustedes le echen una mano, mire, una alegoría o algo que rompa lo que es una romería. Seguro que si nosotros aquí nos pide colaboración a los 4 que vemos aquí para grupo, llamar a grupo, sí, también. Seguro que a lo mejor pues, simplemente vendrán por poniéndole la guagua o dándole 150, lo que sea, dándole una gratificación para que ellos las cuarten de ese rollo. Seguro que aquí, este año, si Dios quiere y cuenta con nosotros, vamos a hacerle una gran publicidad
y vamos a yo estoy seguro y me dan el agua que va a ser una gran romería junto con todos los barrios. Y un baile de taifa invitando a los amigos isleños y a otra barranda que es la... Los Chanos. Los Chanos. Oye, bueno, pues se puede... trae esos dos nada más en lo que es un baile de taifa, es una pasada. ¿Eh? También traer arriba los amigos de Tejeda. Los amigos de Tejeda también. Oye, también. Sin desmerecer a los demás. Sí, pero vamos. Por favor, que no se piense que tenemos un protagonista, nada más que esa gente metida aquí. No, es que para un baile de taifa tiene que ser música parrandera y música... No una isla, una folía, una malagueña, un tírame el limita, tírame el limón. No, tiene que ser música alegre, que entone, que la gente se levante los pies del suelo. Aquí está. Y por eso enumeramos tres parrandas, porque las demás no quiere decir que no sirva. Sí sirve, pero ¿por qué no ponen ustedes empeño? Todos ustedes cuando van a una romería, te decían al final tocamos cada uno dos canciones y vamos a hacer... una noche de baile de taifa. Sí. Por ejemplo, aunque sean los grupos que sean. Sí. Pero aquí estamos hablando grupos grandes. Pero que si quiere empezar bien, con buen pie, es traer dos parrandas o tres parrandas de pie. O sea, son gente que anima. No es tocar por tocar, no. Para tocar no. Tiene que ser una parranda de que tiene que mover la gente de los pies. Ahí están también a ver la parranda del Pajullo. El Pajullo. Está la polvajera, ¿eh? La polvajera. Está la parranda del cura. ¿Cómo se llama? Hombre, pero esto lo hacemos, estamos hablando que esto lo hacemos más o menos para hacer una variedad, que no siempre estén los mismos en todos los sitios. Porque te acuerdas que la polvajera, el Pajullo y todo esto están en la aldea, donde en San Mateo, donde quiere que van, están ellos, porque ya se lo han ganado, señores, se lo han ganado con su música y con su forma de actuar. Entonces vamos también a dar la oportunidad a otras para que también tengan, no quiere decir, le quitamos la comida a uno para dársela a otro, no, para que se vayan conociendo nuestras parrandas que tenemos aquí en Gran Canaria. Pero gente va a dar 150 euros, pero bueno, toca allí, pero tampoco se va a gastar mucho dinero. Que por eso te lo digo. Oye, pon música. Vamos, venga, señores. Se lo está haciendo.
Señores, mira, yo para mí el grupito este, yo nunca hubiera visto lo que es el grupo, era de Mallorca, mallorquín, y de verdad que me gustó. Hizo un cambio entre lo nuestro, hombre, que lo nuestro es más grande, ¿no? Pero porque hay más grupos. Pero esto, aunque sea uno solo, parece que no hay... Hombre, por lo menos se ve variedad. Ve variedad y que existen otro agrupaciones folclóricas, porque ellos también son agrupaciones folclóricas, aunque le llamen de otra forma a ellos, pero tienen su música. Y porque tú ahora mismo, yo lo veo por internet, que hay música y casi todas son igual que la isla, la malagueña y todo eso. Al final... Porque todo pam, pam, pum. Y digo yo, pero si es lo mismo. Es lo mismo aquí, lo que llaman entonado de otra forma. Bueno, primero que yo quería si me permite, quiero hablar de, antes que se nos olvide, que no se los puedo olvidar, si no viene para arriba otra vez y nos pega aquí a cada uno. Yo lo iba a dejar para más. Nómbralo por si acaso se nos olvide. El amigo Antonio, el Virula. Yo le digo Virula... con todo el cariño y con todo el respeto, porque ese es el nombre que siempre han dicho. Dice que nos invita el próximo día 6 de octubre, que es pasado mañana, a las 18 horas en la ermita de San Antonio de Telde, que es la ermita que está en el mismo barrio, aquella pequeñita que está en la orilla de la carretera. A la bendición de la imagen de Santa Rita de Casia. Es una imagen que trajeron nueva y quieren para tenerla junto a precisamente a San Antonio y un par de santos más que tiene allí. Sí, esa imagen es donada por un empresario de Telde, muy conocido. Sí. No, hay que nombrarlo. Sí. Este es el de la gasolinera. Juan Diego Falcón. Juan Diego, sí. Y después, el nuevo sacerdote de la Basílica de San Juan Bautista. ¿Ya quitaron a Pepe? Ahora Antonio Juan. Antonio Juan López González. Sí. Con la bendición de, y la banda de música. Y participa la banda municipal. Pues mira, yo no sabía que Pepe ya se le hubiera cumplido el plazo, pero lleva aquí 10 años ya, ¿eh? 14 años lleva. ¿14? Porque hay muchos que no duran sino 5 años. Pero también, ¿por qué lo quita? También de así. También de Agüime también. No, ya de Agüime lo quitaron. Ya lo quitaron también. Y llevaba 10 años. Juan, Decir también que Antonio recalcó un montón de que Santa Rita de Casia es una imagen que donó Don Juan Diego Falcón. Sí. No tiene nada que ver con Santa Rita en Ojo de Garza. No. Esa será la que van la que va a visitar los peregrinos y demás. Es una imagen que han puesto ahí. Una imagen más para la iglesia. Pero siempre está Ojo de Garza. Yo como aquí vamos a hablar de arriba de la Wilma, vamos a hablar los tres, o los dos, o los tres que estamos aquí. Sí. Yo voy a decir primero que nada que yo estuve el viernes, día 29, en mi barrio. Le hablo del barrio de abajo del Carrizal, de la Jurada. Allí se hizo, porque allí también fueron las fiestas de San Gabriel. Gabriel. Y es donde se hace siempre un evento musical. Y eso fue una noche parrandera. Aunque los grupos no fueron variedad, pero claro, cantaron cuatro canciones cada una, pero iban siete. Claro, así se juntó un montón. Y lo presentó el amigo Luis Benítez. Estuvo muy bien presentado. Y los grupos también, dentro de lo que había, pues muy bien. Los grupos fueron Las Parrandas, San Gabriel, La Sal, Paingenio, T6, Parranda Gorete de Lourdes y la Parranda Amigo Isleño, junto con los amigos del Carrizal Siete Islas, que es el cuerpo de baile. Ahí se hacían dos. Amigo Isleño, pues tuvo la delicadeza de acompañarle en los bailes y ellos, pues, no se veía sino el baile y ellos no, porque si son grabados por dos cámaras, puedes ver algo, pero como grabado con una cámara, los ves al fondo. Pero bueno, esa fue la noche allí. Gente, los que iban los músicos y cuatro más, como siempre en aquel barrio, allí cuando único se junta mucha gente, en los carnavales aquello no hay por dónde caminar.
pero después cuando llega la fiesta y hay eventos de estos, ahí no aparece sino cuatro. Y me parece mal que porque es mi barrio y me criticarán, me da igual, pero es la realidad, ¿vale? Y ya para decirle también que el presidente de la asociación de vecinos ya no es el amigo Pepe. Ya lo desplazaron. Ahora pues está otro señor. Él llevaba todo. Él era el presidente de la asociación de vecinos, presidente de la parranda, presidente de esto, presidente de lo otro. Pues ya se le acabaron todas las presidencias. Pepe, ahora a descansar. ¿Y quién lo presentó? Luis Benítez, estuvo muy bien. A mí me gustó, o sea, hay el grupillo que no me llenó mucho, pero... Sí, bueno. Tampoco era para pa tirar voladores, ¿no? Son grupitos, pero claro, para cuatro canciones se va a desplazar una parranda hasta otra noche, sí, esperando debajo, hasta las 11:30 de la noche, que te van de las 7 de la tarde. No, ¿para cuatro gatos? Amigos isleños, los amigos isleños. Parrando, amigos isleños. Tú no las pusiste todas juntas, parranda, solamente a cada uno. Amigos isleños. Parranda, amigos isleños. Porque tú sabes que hay un grupo que se llama Amigos Isleños y hay confusión con el tema. No, estos son Descarrizar. Entonces... Los amigos isleños Descarrizar. ¿Y entonces? ¿No puede ser? No puede ser amigo isleño. ¿Amigo isleño? Amigo isleño sí, no, perdón, estoy equivocado. De la sal, a ver cómo se llama. Parranda. Bueno, como sea, discúlpame, los últimos que grabaron, que ahora se me fue ya, cuando me salga lo digo. Sé que son, no tocan sino música canaria. Me parece muy bien porque ellos son canarios auténticos. Sí, sí, sí. ¿Los canarios se pueden decir? No. Los salineros, ya me salió. Tarda un rato, pues ya yo tengo ya la tracción retardada. La pilita. Ya tiene la pilita, ya le hace falta la pilita. La pilita a mí. Y la pilita. Y eso me alegra que hace 15 días, pero bueno. La pilita después de años. Los salineros son muy buenos, la verdad, pero es como roca canaria. Uh-huh. Música canaria solamente, me parece correcto. Ellos se han dedicado a eso y a eso siempre siguen así. Por cierto, hablando de roca canaria, decir que el otro día en la romería de Chamán hubieron pocos grupos, ¿no? Sí, y Mari Carmen González, que es la directora de la parranda Roca Canaria, mandó un WhatsApp donde decía de que ella estaba preparada para ir y no la avisaron. O sea que ella estaba dispuesta, tenía la fecha libre para ir a la romería de Yamán y los organizadores de dicha fiesta no la llamaron. Pero fue lo que dijimos aquí. O sea que ella mandó que nosotros lo hablemos el otro día, entonces ella dijo eso, que no fueron las parrandas porque no la habían llamado. Porque había cambiado de presidente, no sé qué. Pero si es que lo que dijimos, ¿te acuerdas que dijimos aquí? Que si las parrandas no van, ¿por qué no van a buscarla? Porque no la llamaron. Porque no llamar a nadie. Pues salió el tema ese ahora para liquidar. Para dos carretas eran. Eran cuatro carretas. Cuatro carretas y dos parrandas. Fíjate, todavía sí, le faltaba... Sí. Mira, pues nada, termino yo con lo mío y ya... Sí. Bueno, yo estuve el domingo por la mañana. Sabes que se hace también, antes se hacía la romería del Rosario en Vegueta, que salía desde allá del gabinete literario y venía por esa calle para acá y después subía la calle García Tello hacia arriba, hacia la plaza. Pues, ¿quién le dice a ustedes, señores, que, bueno, ahí estamos viendo la parranda de mayores? Fíjate, tocando por la noche, el viernes, allá abajo, en la romería de Rosario de ahí, y después van el domingo, digo, ya yo. ¿Y usted qué hacen aquí? En vez de estar durmiendo. Dice, cállate, que van a acabar con nosotros. Claro, ellos como salen tampoco, cuando lo llaman aprovechan todo. Aprovechan para salir. Y me gusta porque era el espíritu que tienen ellos de juventud. Porque no quiere decir que sean gente experto en música. Pero allí no había romería, esto era una ofrenda. ¿No? Una ofrenda y un paso. Era pasaje. ¿Cómo se ha ido a menos esa romería? ¿Eh? ¿Cómo ha ido a menos la romería? Se ha ido a menos por los dirigentes. ¿No la presentaba Margot? Margot no apareció ni por allí. Margot ni apareció ni por allí. Que fue lo que le dije yo. Era la que llevaba aquello. ¿Lo que fue lo que le dije yo al presidente de allí de la Orden de Cachorro, que es donde estaba Margot.
Lo que pasa es que es eso, que como ha cambiado montón de concejales y todo eso nuevo y tal. Claro, no, ya, está, no, que ya y está. Margot antes pertenecía a otro. Claro, ¿no? Margot, porque tenía la concejala, sí, de distrito, del distrito, era muy amiga de ella, y ahí se comían el pastel todos ellos allí. Y ya Margot no aparece. La última vez que yo vi Margot en la romería, iba vestida con pantalón vaquero. Digo, anda, manda cojones. Que manda leche, que una que cuando... Que lo presenta... Que presenta bien. Pero de todo modo, yo la he visto siempre vestida de canario. Corporea. Yo siempre la he visto de canario, yo nunca la he visto. O sea, que el marido, bueno, el marido era el que yo hacía... Que... Sí. La romería, la última que yo vi, estaba ahí. No mira. Romería, sino... Sí, mira, eso ofrenda, fue lo que hubo. Ofrenda. ¿Eh? Pasacalle. Mira. De acá a calle salía uno. Yo salté a coger esto, por los demás, cuando los vi allí dentro, no venía... Mira bien de gente ahí sentada y viéndolo ahí. Eso para que vean, cuando lo hace el ayuntamiento, ya después de todo es una basura, porque esto es... No, está no, en grupo y no, lo que pasa es que, claro... Las carretas, sí, es bonito. Claro, ¿no? Claro, la gente estaba acá ahora, ¿eh? La gente estaba acá. Acá, más acá, ya cerca de la Virgen. Sí, pero... Había bastante gente. Pero antes participaba un montón de... Que sí. Nosotros llegamos ahí a grabarla. Sí, ¿eh? Sí, hombre, no. Pero si el único que estaba ahí fui yo. Pero te digo, tío, una cosa. Antes salía desde Triana, cuatro. Pero... salía lejísimo. Lo último que salió fue en aquella Juan de Quesada, ¿te acuerdas, sí, tú? Que es donde estaba el hospital. Sí, sí, allí salía. De ahí salía. Hasta unos años. De los juzgados también salía. De los juzgados. Sí, sí. La última, también de los juzgados. Y ya fueron reduciendo el espacio, el trayecto, ¿no? Ya, ¿te cuenta? Pero antes salía de San Bernardo, de lo que es de San Gabinete Bernardo. Gabinete literario, ¿eh? Eso. Todo eso para allá, cogía a lo que es, sí, todo, sí, toda sí, esa sí. Zona, todo era nada más sino carretas, nada más. De los manoscritos de la fama. Yo lo tengo, yo tengo grabado de todas las carretas y es una barbaridad. Y esa plaza no cabía un alma. Y que terminábamos quemados, en esa romería. Bueno, con decirte que ahí había, estuvieron cinco grupos. Hay dos grupos que no sé, porque ellos nunca dijeron cómo se llamaban. Eso no, ahí no había, ¿lo ves? Megafonía, ni había nada. Todo era... Sí, con, sí. Nada más iba... tocando aquí. Incluso hubo... A pelo tocando. Todo, pero hubo un grupo al final que se tuvo que acercar a la gente por lo escucharan, porque era de estos que toca el requinto, por los tíos, y apenas oía. Y actuaron cada uno, echaron dos canciones, donde está la Virgen, y estaba la Virgen y San Antonio... Ahí está San Antonio. Y no se veía la ofrenda, ¿no? Sí, ahora se ella. Dale un poquito para adelante para que se vea la ofrenda. Ahí se ve la ofrenda. Bueno. El cura es de Dawime, sí. El que estaba antes. Dalo ahí. Vamos a ver si no lo ha cambiado. A ver si no lo ha cambiado porque están cambiando ahora todo. Sí. Ahí está. Amigo isleño. La romería estuvo buena, ¿eh? La romería, sí. que dieron allí, que mira, ahí está la romería. La ofrenda. La ofrenda estuvo muy bien. Pero tú sabes lo que era la ofrenda antes, que era. Pero mira, pero no dejaba de haber gente. Y después, al final de llevar la ofrenda, hicieron ahí una paella para toda la gente. ¿Sí? Sí, pero claro, había que esperar en filas de indios para coger... Para coger aquello, el plato de arroz, ahí con un tique. ¿Y si de la fila tú? Yo cogí y me marché para venir a comer con mi mujer. Ah, muy bien. Yo cogí y me largué. Pero mira, son tres gatos nomás, una ofrenda. Hombre, es una ofrenda. Pero. ¿Eso que fueron al supermercado a comprar? A cada uno fueron a comprar. Claro, se lo pone. No, pero que. Una parte de ellos la pone la asociación de vecinos. Otra parte la pone también la Orden del Cachorro. La Orden del Cachorro traía, vamos, una barbaridad de cosas. Y gente que trae también leche, como eso para la gente que poco tiene de la cebolla. Y me iba mirando para mí, yo decía... Está guapo. De lo que trae, crece la cebolla. La memoria. Bueno, pues. Oye, yo te digo, la mañana, un calor. Que me tomé dos buches de cerveza al final y me cayeron como una bomba, por lo menos un dolor de garganta.
porque claro, el calor, claro, se toma dos puñetes en el frío. Sí, claro. Yo también. La rama, estoy un poco, me está sudando más todavía. Y ya te digo, mira, eso es, me gustó, a mí me gustó. Me gustó porque estaba yo solo. Ya no había más nadie. Ya, así da gusto. Y después resulta pero es que así ya está, estamos. No estaba pasando en varios sitios. Yo en Chamán estaba solo. Sí. Ay, sí. Y ya verás, Chamán, para el año que viene, verás tú que no, va a no hacer. No, mira, el próximo año en Chamán vamos a dar caña para que haya más. Igual que lo que estamos haciendo en Telde, vamos a hacer. ¿Lo ven? No se había rompido, se había ofrenda, hombre. Yo si fuera concejal, yo... Llevan media hora teniendo comida para acá, Sí, tráela para acá. Son los mismos. No, los mismos no son. Los mismos van a buscar. Pero si eso que la está, es una casa que tiene allá al lado y está trayendo para acá. Está repitiéndole mal. No, están todas sobre las mesas. Van para allá a buscar. Yo creo que no. No, yo no estoy repitiendo, nada. Vaya, que a mujer lo vi pasar cuatro veces. Por lo menos. Son los mismos. No son los mismos para allá y para acá. No se van repitiendo. Mira. Son los mismos. Pero antes había un grupo, tocaba, decía, tal carreta, esta, tal. No. Ahí tengo una prima mía que es una de las que lleva eso, la organización. ¿Es la que saca foto? Severiana Medina. El marido creo que es, marido no. Severiana Medina es una prima mía. Había un señor sacando fotos. Uno con un bigote, él, el marido, seguro. Dios, mi niña. Sí. Ese es el marido. Y una cosa, digo, que se prepare porque cada vez está mermando un montón. Lo que es las posesiones y todo eso de Semana Santa, que busque alguna alternativa, coño, que un cura. ¿Por qué no? ¿Viste? El cura es el mismo. Hay uno nuevo. Solo dos, el pequeñito, pero es el nuevo. No, pero el atrás, el mayor. El mayor. Sí, el que está aplaudiendo este. A nosotros nos atiende bienísimo, ¿eh? Sí. No, yo no. Sí, pero a él no atiende muy bien. Pero lo mismo que hizo Cristina Ramos, que cantó allí en San Francisco, debería ponerla en cada esquina, cualquier sitio. Ahora, hay un montón de solistas que son buenos y puede cantar. Lo que sí hice yo, ahí está el director de la parranda de Guanarteme. Sí. Andrés. De los Tres de Canarias. Sí, y ese es, pues está con ese grupo también. Vamos. Mira. Cuando... La rasca hueso. Ya una isa son 10 minutos. Saludos, Nandi. Nandi es un puntal que nos tiene informado. Todas las cosas que por la forma nos informa. Pero gracias, Nandi. Él se apunta a cualquier parranda, lo ves tú en cualquier parranda. Pero mira, pero que tú ves ahí, perdón, Servando, que tú ves ahí que empiezan a cantar las mujeres, pum, 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 pum. Después canta el hombre aquel delgado que tiene tortura ahí. Pedro, y mira Pedro, y dice que no sabe. Oye, Pedro. Vamos a tener con a Pedro y Gorgaro. Bueno. Gorgaro, que dice que se peló, no. Pedro, saludos. Buena gente. Sí. ¿Y qué más? Pues ya esto un poquito más que hay que hablar. Es lo que ustedes ven ahí. Para que salte ahora aquí con el con la romería del Castillo Romero. Sí, a ver qué le fue al amigo. Nos vamos a ver una cosa. A Wimmy no quedó nada más tirada. Sí, ahora hablamos. Perdón, que se me quedó una cosita que le iba a decir, no lo dije. No. ¿Tú te acuerdas de hace dos o tres años que cuando estaban tocando fuera cogían la virgen y la metían para adentro y se quedaba fuera tocando con los tíos solo? Este año fue hacerlo. ¿También? ¿Sabes lo que yo saco con la cama y digo, señora, qué va a hacer? Dice, ¿va a meter la virgen? Dice, no, ¿usted cómo va a meter la virgen? Está la gente tocando. Tocando. Digo, ¿pero qué? Pues estaban las campanas repicando. Sí, repicando, sí. ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Para qué repica? Para meter la virgen para adentro. ¿Y ellos tocando la virgen? ¿A qué hora era? ¿A mediodía? Y estaban tocando. Tenía que ir a rosado, niño. Pero vamos a ver. Pero que tengan unos respetos hacia los que van tanto la mañana dando vueltas en esa vegueta. Y después, cuando están tocando, se quedan ahí fuera con las paredes allí y la Virgen ya metía para adentro. Por favor. Igual que es feo también que estés tocando hacia la Virgen y que tú te pongas de espalda. Tienes que ponerse de frente, de espalda a la Virgen. Claro. Pues yo lo he visto ya, grupo de gente también que lleva. Sí, y se pone mirando la espalda. No, usted se tiene que poner junto igual mirando para la Virgen. Para eso le está tocando usted. Ay, Gonzalo, hay quien canta. ¿Nos queda? ¿Nos queda? Pero así miramos los fallos de ¿quién te llamó? De San Cristóbal, de lo que vamos a organizar San Cristóbal. La agrupación folclórica San Cristóbal, nada, habla. Sí, vamos a ver, señores. Que se nos acaba.
Sí, sí, pues sí, que seguimos hablando de... No, de sacristía. Pues ahora, el principio. Vamos a pasar ahora a lo que es el castillo de Romeral. ¿Cómo estuvo este año, Servando? ¿Había mucho viento? No, no había viento ninguno. Mira qué bien, pues te felicito, chico, por otra vez. Mira, mira, no, ya verás que no se mueve nada. Sí cambiaron un poco, cortaron un poco la ruta. Antes estaba arriba en la explanada aquella de tierra. Sí, o sale al lado del estadio. ¿Dónde está allí el estadio? Pues detrás. Sí, estadio ahora, abajo. Ahora es la orilla, ¿no? Ahora ya, por abajo. Exacto, mira, esta calle. Ya cortaron esta calle y ya pegó la romería. Hay bastante gente, hay, son imágenes de oye, principio. Si llego, hay que decirle que eso es una cosa, ¿eh? Ah, Ya no se puede tocar a las mujeres. No, que no tiene que tocar ni nada, que uno se tiene que... Yo la verdad que hay que respetar a la gente toda, y ellas tienen que respetarlo a nosotros también. A nosotros. En general, porque si... A nosotros lo respeta. Pero si estamos, hablando, si estamos hablando de la romería, no estamos hablando venga. Ahora de... Venga, sepando. Bueno, ábrase, sí, no, sí, porque ya lo estamos metiendo en cosas que no... Sí. A lo que quiero decir que en la romería fueron 13 carretas, más unas cuatro o cinco carritos pequeños, habían cinco, si no me equivoco, eran cinco barrandas. Aquí están los tartaneros, sí. Después estaban los de los estos de vecindario, el vecindario se llaman los cómo se llama también, parecido. Sí, sí, sí. Y después había los amigos, algo así era, amigos. Sí. No, ahora mismo no, deja que me acuerde, sí, te lo diré. La pila. Había un grupo que era del tablero, que yo para los grupos son muy malos por no haberlo apuntado. Sé que había cinco grupos. Como dije, tartanas, ofrendas, había bastante, había muchísima participación. Sí, pero siempre me pasa algo. Aquí están los tartaneros. Y concretamente... Los parranderos son los de abajo. Los parranderos de vecindario. Y concretamente estaba muy tranquilo. Una luz estupenda. Pasa una mujer con la falda azul y se me queda azul la máquina. Gracias a la cámara pequeñita que yo tenía. Sí, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Pero... Tú le hubieras dicho a la mujer, oye, pase usted para atrás otra vez, a ver. No, es que se me perdió. Sí, sí, el cambio de... Se cambió de dirección, sí, y ya sí, no sé dónde estaba. Porque yo enfocando a las paredes, pues nada, la verdad. Sí, que... sí, cambia, igual que la cámara tuya también, si pasa alguien también. ¿Qué puede...? Hombre, nosotros tenemos que podemos mirarla o hacerle cualquier cosa y enseguida coge otra vez color, pero a veces se te quedan azul. Sí, sí. A mí se me quedó azul. Parecía que estaba tiñendo, pero bueno, gracias a la cámara pequeña que tenía en el bolsillo, y me salió más medianamente bien. ¿Qué decir de la parranda o de la romería de Castillo Romeral? Son más familiares también, muy acogedores, sí. Muy compañerismo, familiar aquí, todo el mundo te llamaba. Aquí estaba lo que fue concejal de mi tocayo, estaba el presidente de la de allí del Domo Cementerio también. José Luis Macías. Macías. ¿Qué coña hace ustedes aquí de abajo? Copiando, está copiando. Y la verdad que fue muy participativa. Sí que cuando llega y se pone ya a base de luz, señores, pongan algo de luz. Las calles son desierto, muy oscuras. Aquí hay un desierto, La verdad es que hay una luz en Garda y otra en Guía. Y en la iglesia no sé si habría... En la iglesia había un poco... Yo tenía, gracias a la cámara grande, me la puse debajo del brazo, como que lleva un saco de cebolla, enfocando y con la máquina la pequeña. Sí. Y eso que está allí, pues pega, mira, allí tiene no una potabilizadora, bueno, que también tiene potabilizadora y tiene todo, allí tiene donde produce un montón la luz. Que concretamente, ¿sí? Lo que es delante de la iglesia, señores, deben de poner unos focos que
para que por lo menos medianamente bien podamos grabar, porque solo con el foco no sale bien la imagen. Esa romería que era espléndida, porque te lo digo sinceramente, fuera espléndida. En participación, en orden, porque allí no hubo ni un sí ni un no. No, y reparten comida, vieja también. No, no, a lo que... Me... No, tu hermano no tiene que meter la mano allí, ya, ya ellos le dan. Ya yo con las papas que me comí arriba tengo. No, no, a esta gente venía, oye, vente para acá, bebe y come lo sí, que sí, haga sí, falta. Sí, no, sociales. Mira, es que estoy grabando. Venían ellos con los refrescos. ¿Qué quieres beber? Un poquito de refresco. Venía, te lo traía. Sí, 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 son muy sociales. Esa muy sociales, muy agradecidos que nosotros estemos allí. Son barrios, sí, son barrios. Sí. Son barrios, señores. No lo mismo un barrio. Sí, pero pero toda esta gente sale de un barrio. Que es un pueblo grande. Sí, sí, sí. No es igual. Esta gente aquí estaba hasta Fort Cálida. Inés y el chico este que no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. El de Gato. El Mamagato. ¿Cómo le llama? Mamagato, sí. Radio Gato. Radio Gato. Radio Gato. Y estamos él y ellos dos y yo. Y no había más. Había, sí, gente metiéndose en medio con los DJs móviles. Pero bueno, eso... pero bueno, ya es que no podemos. Cualquier barrio necesita es una romería, porque es donde sale la gente a la calle, donde se ve vecinos con vecinos, sí, donde sí participa, donde, oye, mira, te está echando esto, mira, te hace falta un hielo, venga, y se reparte, y parece que no hay una... En esta imagen que acaba de salir, que sepan que yo en todas las imágenes de niños que haya, siempre se lo digo al padre, van a salir en las redes sociales. Díganme si lo quiere que lo saque, porque si no, no grabo. Usted puede grabar que yo soy responsable, que soy el padre o la madre. Sí, 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 sí. Entonces, para que sepan que nosotros no lo hacemos con intención de sacar a los niños. Queremos sacar a los niños porque es nuestra. Queremos que nuestras tradiciones sigan con esos trajitos tan hermosos que tienen ese tanto niños como niñas. No, pero dentro de yo tengo ahí un montón de que he hecho hace un montón de años. Y ahora cuando se ve, digo, coño, el Garañón mismo que yo grabé con Paco Altila y todo eso, hace ya casi 30 y tantos años, casi 40 ahora mismo. Y te digo una cosa, que se ve a ellos ahora allí, yo lo tengo todo arriba, y los chiquillos mismos se están viendo, digo, coño, yo ahora que tengo 40, 30 y pico de años, o 40 años, y mira ahora lo que yo era chico, y ellos no tenían a lo mejor dónde verlo. Ni... No, no, es que eso es la intención nuestra, que... No es que por otra cosa, porque tú sabes que a los niños no se pueden grabar. Sí. Pues, sí. No, se puede porque grabar, lo que pasa es que... El folclórico de la comunidad de 5 al 8 de octubre. Ahora, que sí, te puede avisar y quitarlo, sí, y ya está. Sí. Señores, estamos... Ya no, ya no. Ven. No, les digo que... Háblalo tú. No, no, es que concretamente la romería, como estaba diciendo, de los niños, o sea que tiene protección. Sí, sí, sí. Y lo hacemos, lo hacemos para que el día de mañana lo vean ellos, cuando eran niños y ahora con ese nombre. Y aparte que nosotros, es como dijo el que fue concejal de Telde, mi tocayo. Servando. Sí, Servando. Que gracias por estar aquí, porque ustedes son incansables, el equipo. Sí, sí, sí. No me habla de mí, hablamos del equipo. Son incansables, porque... Gracias a nosotros concretamente, que estoy harto de decirlo, pero lo sigo diciendo, que nosotros no grabamos para nosotros, grabamos para toda esa gente que está en sus casas, sí, hospitales, residencias, gente mayor que no puede venir, o gente enferma que está en su casa y que por lo menos estos cuatro gafres que estamos gafres aquí. Sí, sí. Mayores, no, es de las pilas, de las que pilas. Que por lo menos la pila, ¿no? Le damos un pequeño sonrisa. O que nos digan, va, mira, otra vez eso, lo pesado, eso. Por lo menos estamos aquí dispuestos a todo. Lo que sí, ahora mismo, los animales, ahora, lo mismo que le grabas a un niño, ahora los animales también van a tener una ley que ya la tiene, ¿no? Ahora lo que hay que respetar. Señores. Pues nada, ya... ponemos un poquito de música, si no te importa, sube eso, Carlos, si no te importa. Venga.
Andalucía habla por lo menos de algo. ¿Por? Sí, decir que el 19º Festival Folclórico de las Comunidades, que va a participar España, Francia, Portugal, Italia, y es desde el 5 de octubre al 8, que comenzará este jueves, por la zona de la, el día 5 será un desfile de todos los grupos participantes, desde el auditorio Alfredo Grau hasta la avenida de la Playa de las Canteras, y después la inauguración y demás. El 6 de octubre, que es el viernes, actuación en la Plaza de la Luz y el Parque Nuestra Señora de la Luz en la Isleta, y luego el 7 de octubre, que es el sábado, pasacalle en la calle Mayor de Triana, y luego actuación en la Plaza Santo Domingo de Vegueta, eso es el día 7 a las 8 de la noche, y el 8 de octubre el acto de clausura, que sería en el Pueblo Canario, el programa, o sea que allí ya finaliza lo que es la 19ª Festival Folclórico de las Comunidades, que es la que organiza la agrupación folclórica San Cristóbal y demás. ¿El día 7 qué día? ¿Qué día cae? El día 7 es el sábado. ¿Sábado ahora? Sí. Que va a estar muy bonito, ¿eh? Festival de las Comunidades. ¿Es el sábado este? Sí. Sí, sí. Empieza el jueves hasta el domingo. Vamos. Vamos a tener que hacer una casetita para allá para ir, sí, para hacer todo. Sí. Señores, mira, vamos a tener que dejar a Wimmy. Con todo lo de nuestra... Con todo lo... Pero lo hablamos la semana que viene. A Wimmy fue una buena romería. Para mí fue un... Como todo... Sí. Como todos los años, una buena romería. Fantástica. Lo único romería. Que me faltó un poquito, faltó el viento. ¿El? El viento. ¿Fue lo mejor? Para el calor. Lo mejor que había es que no había viento. El viento en la plaza, que antes bah, sí, era sí. Un viento, pero... Lo mejor fue que no había viento. Y al principio. Fue la... ¿Y viste la carreta ganadora, la que ganó? La misma sí. Que ganó. Eso sí. Misma que ganó en el cruce. No, este era algo, no, algo del Molino de Bofi. Lo mismo que ganó en el cruce. Para que tú sobre la marcha eligieron la carreta para ir a Terror. No, porque ya venía ya... Los amigos de... Va mirando y después... Del negro, ya, ¿cómo llaman? Sí que me gustaría decir y felicitar... Ya no es negro. Sí que me gustaría decir y felicitar a la corporación que hizo la romería, porque todo aquel que entrara no vestido de canario no lo dejaba pasar. Se lo digo por mí. Eso. No, pero yo está bien. Yo no, a ver, yo vi algunas mujeres, por lo menos vi mujeres que no estaba vestida de... Lo que pasa es que es eso que pasó por la zona nuestra aquí. Pero a Wimmy siempre ha sido así. Sí. Siempre ha tenido un coto. Sí. No, te lo digo por la sencilla razón que yo llegué ya sin cámara porque yo venía del castillo de Romera. Sí. Vine a buscarlos a ellos para decirles que ya estaba allí. Y entonces hablé con un municipal que yo era del medio informativo que iba a buscar a los compañeros. Pasé a buscarlo cuando llego de la... Donde están los compañeros, viene un policía local y me dice, aquí antes no puede estar. No puede estar. Yo creo que te iba a felicitar cuando fue derecho a ti. Ya, pronto cómo fue. Y yo, coño, este hombre con esa guardia. Pues me dijo, no puede estar aquí dentro vestido de calle. Sí. Digo, pues nada, yo vengo a buscar a los compañeros, pues nada, disculpe. Pero lo digo correctamente. Eso. Te lo digo, felicidades. Pero estaba bien organizado. Caballero, por favor, no me venga así a la romería. Lleno de sillas y todo eso, que tenía montado de sillas en la plaza. Estaba bien. Está muy bien. No había viento. Tenía bueno, la televisión, lo que pasa es que siempre ahora está, mírame, la televisión está también ahora ahí. Pero lo que digo una cosa es que por qué los grupos muy escondidos dentro, es lo que yo digo, yo no sé para qué mete los grupos escondidos en vez de ponerlo un poquito para que lo vea, porque esta zona por aquí no lo ve, no ve sino los cuatro que están pegados a esta orilla. Coño, los grupos por lo menos que se vea, bueno. No sé. Pues nada, lo cogemos la semana que entra. Damos una explicación, porque aquí está el amigo Carlos ya dentro, dándole el abanico para terminar el programa. Pues me parece correcto. Señores, yo... Una cosa, claro, perdona. Una cosa nada más, un inciso. Hoy es el día de San Francisco. Sí, señor. También es el día de los animales. Señores, el que tenga un animal, si no puede tenerlo, no lo coja. O no lo compre. Eso.
pero no, ya comprarlo ya no lo puede comprar. Exactamente. Ahora tiene que ir a un pero si lo que... tiene, cuídenlo, que para eso lo tiene. Adoptado. No, para amarrarlo en la azotea y tenerlo metido ahí en la azotea años y años hasta que se muera. Hay que atender los animalitos, nada más que eso. Díselo hoy es el día de ellos. Díselo a mi mujer. Vamos a hoy sí, ahora llego allí que tengo un gato y una gata. Ahora vamos a hacer una fiesta. Voy a llevar una tarta y verá como... Tarta lo va a dar. Sí, y te da un montón. Tarta lo va a dar Carlos dentro, señor. Pero bueno, para que lo sepan, señor. Una tartita para ellos. Para que lo sepan. De todos modos, los animales es lo más lindo. Así que Carlos es nuestro director de aquí de la ciudad de Telde, director de cine. Si los hijos son lindos, si los hijos son lindos. Los animales también. Los animales son hijos. Yo creo que los animales son mejores que los propios hijos, ¿eh? Que algunos hijos, ¿no? Bueno, señores, ya, si usted tiene algo. Yo no. A ver quién se paga el cortado ahora, hasta la semana que entra. Y vamos a ver, la semana que entra lo tenemos un poco... Joder. Ahora, porque la romería es el miércoles. La única es... dice verde. Que hay la romería del Pilar. Vamos a ver si es verdad, porque normalmente están haciendo una ofrenda. Y más, en el programa lo tenía puesto, ofrenda, ¿eh? Nada más, no romería, sino ofrenda en la plaza. Digo, vamos a ver si es la romería. La romería siempre antes del Pilar, el día 12 el Pilar. Día 12 me dio a mí sí, porque siempre se hace la víspera, que después los fuegos, una vez que termine eso es la víspera. Ahora iba a decir la publicidad que nos está dando el agua a nosotros. Vila del Turbón, señores. Una de las mejores aguas que usted se puede beber. Carlito también bebe, Carlos. El que está dentro con la mano diciendo así que ya está bien. El realizador, pues ese también toma agüita de esta. Señores. Y le está creciendo el pelo después que se está tomando el agua esta. Venga, señores, ya hemos terminado. Aquí se está hasta metiendo. La semana que entra, ¿no? Hasta venga, el martes. Hasta el martes. El martes o miércoles. Martes o miércoles, sí. El miércoles. No, pues si es la romería de allá y van ahí.